Luego del anuncio por parte de la Alcaldía Municipal de la llegada de combustible a la ciudad, se empezaron a formar largas filas por parte de los ciudadanos para lograr abastecer su vehículo. Aquí estamos un promedio de las 4 de la tarde, venimos para hacer fila para mañana a ver si nos venden, dice, según el decreto del alcalde, a las 7 de la mañana. Para algunos de los usuarios que se encontraban haciendo la fila, el combustible es fundamental ya que tiene su vehículo como medio de transporte. Claro, porque yo, o sea, mi medio de transporte es la moto y sin mi moto yo no puedo trabajar. Una vez iniciaron la venta del combustible, las personas siguen reportando largas filas, ventas de puesto en algunos sectores y problemas de orden público entre los ciudadanos.